70, se acordarán de mí, Soledad Gutiérrez. Estoy más joven, pero no importa. Un saludo a todos mis amigos de Quillón. No voy a nombrar a ninguno porque todos me conocen, así que un beso grande y muchas bendiciones para todos. Ay, y la otra, mira, aquí estoy en la Plaza de Castro luchando por la educación gratuita para todos nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 18 años. Por eso te digo que yo todavía estoy joven. Así es que aquí estamos luchando y espero que ustedes todas como mamás también salgan allá, las del año 70, si es que se pueden mover, a caminar y a luchar por los estudiantes para tener una educación gratuita y digna en este país. Gracias. Bueno, sí, estamos insertos, ¿no es cierto?, en esta, como tú dices, esta movilización que no se detiene, este pueblo que no para de luchar, de gritar en las calles por una educación pública, gratuita, de calidad. Ya, y en ese contexto el Colegio Profesor ha llamado a paro el día jueves y viernes, y dentro de ese paro hay actividades como una gran marcha por la educación a nivel nacional, donde va a salir un bus de la región con una delegación importante de los colegas de Quillón, que aprovecho de enviarle un saludo a los profesores que van a representar a la isla de Chiloé, van colegas de Quillón, de Ancud, de Castro, para ocupar el Congreso el día jueves y el día viernes, ¿no es cierto?, también estar en Santiago. A su vez, nosotros también aquí en Chiloé vamos a marchar el día jueves y el día viernes esperamos estar en la ciudad de Puerto Montt en una gran marcha regional, ¿no es cierto?, apoyando lo que son todas las movilizaciones y siguiendo esta lucha, ¿no es cierto?, que ya toda la gente ve que no hay respuesta del gobierno, que la intención del gobierno no está por el lado de lo que pide la ciudadanía.